Y es que justo tu carrera es como muy visual, ¿no? O sea, Sí. hay forma de ver lo que estás haciendo, ¿no? De cuando empiezas un boceto, una idea, a cuando ya termina. Pues obvio que hay una satisfacción de ver todo el proceso que llevó a hacer eso, ¿no? Ya sea un diseño, ya sea un dibujo, una pintura, no sé. Y siento que a veces esas carreras no lo tienen tanto, ¿sabes? O sea, porque es como más teórico. Tal vez, no sé, por ejemplo. Por ejemplo, contaduría, que llevan muchos Exceles, que todo el tiempo están ahí, como que se hace más grande el Excel y se hace más grande el Excel, pero pues al final están en un solo programa, vaya. Ajá, Como que todo sí. se ve muy lineal. Y por ejemplo, no sé, en la edición de video o en la creación de algún logo, no sé, algo que ya te tengas por encargo o que tan solo quieras hacerlo por el puro gusto, pues es muy diferente el no tener nada a la idea y luego ya haberlo terminado, ¿sabes? O sea, como que hay esa satisfacción que yo noto que no todas las carreras pueden tener. Y siento que la tuya sí lo tiene. Y eso está chido. Sí. No, o sea, la sensación cuando tú ves como tu propio trabajo ya terminado, pues se siente muy bien, o sea, porque lo ves desde el principio y ya cuando sí haces a lo mejor, esto se da un poco más como en los proyectos ya finales del semestre, porque por ejemplo acá en la carrera, como tal, casi nunca te dejan exámenes, ¿no? O sea, tu evaluación final o van a hacer trabajo, tareas y tu proyecto final. Okay, o Entonces, sea, casi no hay así examen prego. así teóricos es muy raro. A lo mejor ya al principio y en materias que son más teóricas, precisamente, o matemáticas, porque pues sí vemos matemáticas. Okay. Si pensabas escaparte de matemáticas, No lo pues vas a no, lograr. no se va a poder. Okay. Este, Pero es parte del tronco común, ¿no? Las mates. sí. Creo que son como dos materias o algo así. Y en diseño editorial también ves matemáticas, Okay. entonces. No, no te logras escapar. Sí, no, tampoco. Pero sí, o sea, ver cómo tu proceso de que empezaste a bocetar y después pues ya vas diseñando en la compu y al final cuando ya lo estás aplicando en físico, en un material como tal, este, pues se siente bien chido, la verdad. Y aparte porque sientes que no perdiste el tiempo, vaya, ¿no? O sea, que no estuviste como todo el tiempo así como de, ay, Sí, no, perdí 6 horas de mi vida o así, o sea. o sea, por un lado está muy bien porque sí te hace sentir productivo también, Pues, ajá, sí. justamente. No, y aparte cuando son trabajos individuales, pues te quedas como con esta sensación de que yo lo hice, ¿no? O sea, como ese es mi trabajo. También suele pasar con trabajos en equipo, Okay. pero Pero cuando lo pues haces llegar y solo, decir, ajá, llegar y decir de que pues yo pude hacer esto solo ahora sí o que yo, sola, yo lo hice, perros. yo lo hice, justamente. Entonces, pues se siente muy bien. Y, por ejemplo, acá en la FES se hace una exposición cada final de semestre que se llama, bueno, en su entonces se llamaba Musa, ¿no? Actualmente se llama Expo Distinta de diseño, ¿no? Entonces, ahí se exponen los trabajos finales, pues, de todos ¿De los todos semestres. los semestres? Ajá. Okay. Y eso tengo entendido. Acá en la FES nada más se hace en diseño gráfico. Okay. Entonces, pues está muy chido porque te das una vuelta. Hay un edificio que se llama Talleres. Entonces, te das una vuelta por Talleres y en cada salón hay exposición de los trabajos de todas las materias. Entonces, pues si tú vas, no sé, en primer semestre, ya Sí. puedes ir viendo los trabajos de los demás semestres, ¿no? Sí, Y puedes ir decir, viendo lo que te espera, ¿no? justo como decir, ah, pues esto sí está chido. Para que, no sé, a lo mejor el siguiente semestre quiero meter tal materia con tal profe. Okay. O este proyecto está muy chido, yo quiero hacer eso. Justo hay una manera más visual de ver lo que puedes Ajá. esperar, ¿no? Sí, justo. Y yo antes de entrar a la carrera, sí había escuchado mucho de esa exposición. Okay. O sea, no fui antes de entrar a la carrera, pero está abierta a todo el público. Entonces, Okay. sí, entonces puedes ir. Sí, incluso si Cada estás fin de semestre. pensando apenas Entrar. entrar a la FES, Sí. puedes ver, ¿no? Sí, exacto. Para de No, Okay, eso está y padre. no sé si es mi perspectiva, pero siento que ahorita las generaciones que regresaron después de pandemia le están dando toda. O sea, yo en la última, sí, o sea, te lo juro, me sorprenden mucho. Yo digo, wow. Sí, se ve que estuvieron encerrados. Sí, se nota que ya querían salir de sus casitas y hacer trabajos chidos. Okay.
No, pero la última exposición a la que fui, porque me tocó cubrirla por fotos y video para mi servicio. Okay. Pues la recorrí. Aparte la hicieron un poco diferente, porque antes haz de cuenta que se ponían nada más los trabajos dentro de los salones. Uh-huh. Pero esta vez los comenzaron a pegar, no sé de qué, carteles o dibujos y cosas de ese tipo. ¿En los pasillos? En los pasillos. Entonces, pues ya de por sí, viendo por fuera, ya podías ver más o menos qué andar. Uh-huh. Incluso los videos de mi clase de producción de anuncios pusieron una tele. Entonces iban pasando todos los spots ahí por esa pantalla. ¿La boca? ¿No? Uh-huh. Estuvo muy chido. Y y sí, me sorprendí demasiado como los trabajos que presentaron, pues, todas las demás personas de la carrera. O sea, se ve que sí hay talento. Muy bien. Sí, mucho. Talento de sobra. Talento de sobra y ya después colaboradores, okay. La verdad. O sea, ¿dirías que la carrera es mucho de equipo? Sí. Si quieras o no, o sea, al principio a lo mejor como que todos tus proyectos van a ser como un poco individuales y así. Pero conforme vas avanzando, quieras o no, sí se van haciendo como proyectos de equipo. Y pues es que la verdad así es en la vida real, o sea, no te vas a salvar, al menos de que seas freelance, pero va a ser mucha chamba para ti. Sí. Entonces, pues, sí, justamente, o sea, tienes que aprender a convivir un poquito. Sí, a lidiar con esa parte, gestionar como, pues que si no te gusta trabajar en equipo, quieras o no, va a suceder. No hay de otra, sí va a suceder. Hasta la pinche idea de que vas a trabajar en equipo. Sí, justo. Entonces, pues es mucho como tener esa parte de, pues, la escucha, las propuestas, muchas lluvias de ideas y todo eso. ¿Qué otra cosa? Pues sí, es que conforme vas avanzando en la carrera, los proyectos a lo mejor son más grandes. Ok. Entonces, pues, Necesitas más manos, más mentes. Y está chido, o sea, en realidad sí está chido. Porque a lo mejor algo que se me ocurre a mí, pues alguien más puede aportar otra idea a eso, ¿no? Okay. O alguien más está poniendo una propuesta diferente que por a ti, pues, no se te había pasado ni por la mente. Algo que a veces parece obvio, ¿no? Ajá, y dices como de, no mames, o sea, ay, esa idea está genial. Ay, dice, como si te van a dar regañar. Y yo. Sí, sí está padre, ¿no? Como el que haya un proyecto en el que haya varias mentes y que cada parte del proyecto tenga un granito de cada persona, sí. Como que lo hace ver lo más cabrón, enriquece, ¿no? Lo enriquece, ajá. Justo. Sí, no, y es que aparte sí salen a veces cosas muy chidas. Okay. Digo, depende de tu equipo, ¿no? Porque pues igual, pues puede que algunos no sean como tan comprometidos, uh-huh. O pues cada sí, quien sus asuntos. La gente, ajá, que no le vale verga, ¿no? Sí, o pues que tengan alguna otra situación, no sé, pues okay. Son muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero, pues en general, sí, sí es mucho de trabajar en equipo también.